¿Cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos al taller tecnológico. En la clase de hoy vamos a ver nuevamente dos nuevas aplicaciones, ¿ya? Para que ustedes puedan aprender y no olviden divertirse. Acompáñenme, vamos a verla. Ya chicos, como lo hemos hecho anteriormente, nos vamos a dirigir a la Play Store y vamos a escribir el siguiente juego, que yo ya lo tengo escrito. Se llama Juegos Educativos Memoria. Ya, el juego es este, el primero que sale aquí en la pantalla, ¿ok? Así que le vamos a hacer clic y lo vamos a instalar. Vamos a apretar donde dice abrir, ¿ok? Y aquí tenemos el juego, Juego Educativos Memoria. Muy bien. Vamos a apretar el número 1. ¿Cuál es el número 1? Memoriza y encuentra el objeto nuevo. ¿Cuál era el objeto nuevo? La bicicleta. ¿Y aquí cuáles son los objetos nuevos? El confort. Y aquí, oh, a ver, yo vi la bicicleta, el confort, la olla, esa mantita, esto tiene que ser. Sí. Vamos. ¿Qué otra cosa hay de nuevo? El teléfono. Excelente. Y ahí me gané una estrellita. Cada vez se va poniendo más complejo el juego, ¿se dan cuenta? Así que ustedes van a continuar con esta entretenida aplicación. Acá trabajamos la memoria, chicos. Es pura memoria. Ya, chicos, ahora vamos a apretar el número 2. Hay que memorizar lo que aparece aquí en la pantalla. ¿Se acuerdan lo que era? Hay que encontrarlo. ¡Uy, qué difícil! ¿Era eso? Sí. ¿Y qué más había en la pantalla? ¡Eso era! ¿Ven, chicos? Ahora ustedes van a seguir. ¿Ya? Lo que aparece en pantalla. Cerremos esta publicación. Lo que aparece en pantalla tienen que memorizarlo y luego encontrarlo, ¿ya? Este juego trabaja mucho nuestro cerebro porque es totalmente de memoria. Así que ahora yo me voy a salir para que ustedes continúen. Veamos en qué consiste el número 3. Ya chicos, aquí donde están las estrellitas, ¿se dan cuenta? Hay unas estrellitas que están girando. ¿En qué formas van girando? ¿Tienen forma de corazón? No. ¿De círculo? A ver. Sí. La forma que estaban ocultando era el círculo. Tenemos que ir descubriendo qué figura están haciendo esas estrellitas. ¿Ya? Acá, ¿qué forma será? Fíjense que no es redondo, redondo. ¿Será esa nube? ¿Eso? ¿Será esa estrella? ¿Será el corazón? ¿O será ese? ¿Qué pasa si aprieto corazón? No era el corazón. Pero si aprieto este, ¡esa figura era! Bien chicos, entonces acá los dejo con esta linda aplicación. Ya, investiguen, trabajen esa memoria para que al día de mañana no se les olvide nada. Tengan una excelente memoria. Fíjense que tienen varios niveles. Yo voy subiendo tocando la pantalla. Tiene 4, 5 y después los demás niveles se van a ir desbloqueando. Tienen ese candadito, pero se van a ir desbloqueando a medida que vayan jugando y superando los niveles de abajo. ¿Ok? Ya chicos,
El segundo juego que les tengo el día de hoy se llama Leer y Contar. ¿Ya? Esta es la imagen que tienen que buscar. Por lo tanto, este es el que vamos a instalar. Ahora vamos a apretar Abrir. ¿Ok? Ya chicos, acá tenemos nuestra aplicación Leer y Contar. Vamos a apretar el primero que está aquí, ¿ya? Alfabeto. En esta parte, chicos, vamos a conocer el alfabeto completo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Todas esas son nuestras letras, ¿ya? Y tienen que aprendérselas. Una vez que se hayan aprendido las letras, el abecedario, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es este que está acá. Acá nos van a mostrar ejemplos de palabras que comienzan con esas letras. Por ejemplo, voy a apretar la E. E. ¿Qué empieza con E? Elefante. Elefante. Veamos con otra. A. A. Ángel. Ángel. Ángel empieza con A. L. ¿Qué empieza con L? Lentes. Lentes. Y si se fijan, aquí la palabra se marca con rojo, la primera letra, para que podamos observar que lentes comienza con la L. Ustedes van a continuar viendo todos los ejemplos que hay de todas las letras del abecedario. En esta sección de aquí, nos enseña a escribir. Fíjense. A. Acá tenemos la A. ¿Cómo se hace la A? La A mayúscula, la A minúscula, el otro tipo de A mayúscula y A minúscula. Veamos otro ejemplo con la J. J. Tenemos que escribir sobre la pantalla para poder hacer la J mayúscula y minúscula. Así trabajamos la motricidad fina, chicos, y aprendemos a escribir y hacer letras más bonitas. Veamos qué será esto. Vamos a completar la secuencia. Arrastre las letras a los lugares correctos. El abecedario tiene un orden, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué venía después de la D? A, B, C, D, E, F, G. Después viene la H, I, J y por último K. Muy bien, usted acertó. Arrastre las letras a los lugares correctos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes aquí, chicos. Ordenar las letras según su orden, ¿ya? Según el orden que tienen en el abecedario. Y para eso se lo tienen que aprender, ¿ya? Luego acá, veamos qué hay que hacer aquí. Haga clic en la letra L. Ah, nos está diciendo que hagamos clic en la letra L. ¿Cuál es la letra L? Esta, ¿verdad? Hagamos clic ahí. Muy bien, usted acertó. Haga clic en la letra Z. Oh, la Z. No la veo aquí. Allá abajo está. Esta es la Z, chicos. Muy bien, usted acertó. Haga clic en la letra F. Vamos a ver cuánto saben, chicos. Los invito a completar y a descifrar dónde están las letras que este juego nos está pidiendo. Por último, vamos a ver en qué consiste este juego. Vamos a encontrar la primera letra. Zanahoria comienza con la letra. ¿Cómo se escribe zanahoria? Muy bien, con usted acertó.
guitarra comienza con la letra. ¿Sabrán ustedes? Muy bien, usted acertó. Mariposa comienza con la letra. Mariposa. ¿Empezará con la N? Esta letra no está allí. Pucha, me equivoqué, pero esta... Muy bien, usted acertó. Ojos comienza con la letra. Bien, chicos. Aquí ustedes van a continuar investigando esta aplicación, ¿ya? Acá, si ustedes pueden observar, pueden trabajar tanto las letras, las palabras, los números. También tenemos animales, figuras, pintura e instrumentos musicales. Veamos un poquito de las sumas. Suma y resta. Apretemos el primero. Vamos a sumar. 4 más 0 es igual a... 4 más 0, ¿serán 4? 4, muy bien, usted acertó. 9 más 1 es igual a... 10. 10, muy bien, usted acertó. 3 más 6 es igual a... Los invito a seguir ustedes. Diviértanse practicando las sumas y las restas, porque acá también tenemos restas y tenemos aquí en forma de dominó. ¡Qué divertido! Veamos la parte de animales. Animales. Repartimos el primero. Abeja. Es una abeja, es una abeja real. Chicos, al apretar en la imagen sale el sonido del animal. Voy a apretar otro. Cigarra. ¿Cómo sonará? ¡Wow! No tenía idea que tenía ese sonido la cigarra. Ustedes pueden continuar divirtiéndose. Hay una gran variedad de animales para que descubran el sonido que tienen. Veamos un poco de figuras geométricas. Formas geométricas. Figuras geométricas. Veamos el primero. Círculo. Cuadrado. Rectángulo. Triángulo. Trapecio. Rombo. Pentágono. Hexágono. Genial. Acá nos enseñan todas las figuras geométricas. Qué entretenido, chicos. Bueno, acá les dejo esta aplicación. Disfrútenla y descubran todo lo que tiene, porque acá solo vimos un poquito. Ahora les toca a ustedes. ¿Y qué les pareció estas dos aplicaciones que les mostré el día de hoy? Espero que les haya gustado y les hayan disfrutado mucho, mucho, mucho. Ya lo saben, si quieren pueden utilizar las dos aplicaciones, pueden jugar con ellas y aprender al mismo tiempo, ¿ya? No se olviden, no estar tanto tiempo con el celular. Les recomiendo solo una hora al día para cuidar nuestra vista, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan muy presente. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo taller. ¡Adiós!